Ya estamos de vuelta en Contigo Cantabria y como les avanzábamos en el sumario, hoy vamos a conocer en el programa la ronda marcera que tienen prevista para este sábado 29 de febrero desde el coro Ronda Altamira. Y lo vamos a hacer con su presidente, Julio Merino. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido un año más a Contigo Cantabria y en esta ocasión acompañado por Ángel Bezanilla, tenor solista del coro Ronda Altamira. Muy buenos días. Buenos días. Un placer teneros a los dos y, como señalábamos, un año más, porque es que el tiempo pasa muy rápido, Julio. Pues sí, lo cierto es que es un año más. Mantener la tradición para nosotros es importante. Me decía Ángel ahora mismo, antes de entrar a estudio, comentaba, ¿desde cuándo estamos cantando las marzas? Digo, si nos pregunta Lucía, ¿sí?, le diremos lo que siempre se dice. Cuando no sabes la fecha exacta, dices, esto viene de época de los romanos. O sea, nosotros estamos desde el año 1964 y bueno, pues no faltamos ningún año y ahí estamos. Y la gran ilusión y el gran orgullo que tenemos es que al final se reconoció en el año 2015, junto a los bolos y el rabel, pues declararlo bien de interés cultural inmaterial por el gobierno de Cantabria, con lo cual estamos encantados. ¿Qué significado tienen las marzas para el coro Ronda Altamira? Pues tenemos tres tradiciones, independientemente de que somos un coro de voces de hombres y nos dedicamos exclusivamente a cantar canciones de esta tierra, forma parte de tres tradiciones que hemos recuperado. Una de ellas es la noche de San Juan, el 23 de junio, y salimos también a rondar a las mozas casaderas. También llevamos muchos años con esa tradición. Ahora, aproximadamente 7-8 años, hemos recuperado la tradición de ronda, aquellos cantos que se hacía por los bares y que, bueno, en un momento determinado desapareció de Santander, de la ciudad. Y nosotros, el primer sábado de cada mes, pues salimos a rondar a las 12 de la mañana en uno de los laterales del ayuntamiento y a la una en punto en la calle Burgos. Y como último, esta tercera tradición, que es las marzas, y que para nosotros pues representa, la verdad, mucho, en el sentido de que se había perdido totalmente en la ciudad. Sí. Nunca Santander fue una ciudad de marzas. Esto, lógicamente, su ámbito se circunscribe pues a zonas rurales. Sí. Pero bueno, tenemos la suerte de haber, creo que acertado recuperando esta tradición y aquí estamos, encantados. Y para este sábado 29 de febrero, Ángel, ¿qué estáis preparando? ¿Con qué nos vais a sorprender en las calles de la ciudad? Bueno, en primer lugar, a las seis y media tenemos que pedir autoridad, permiso para cantarlas. Ajá. Y después presentaremos al marcero mayor, que se ha nombrado, y después pues a cantar. Ronda para acá, saldremos del ayuntamiento, calle Alta, estación de autobuses, calle Burgos, y después a disfrutar. Y eso de que hay que pedir licencia al ayuntamiento, ¿qué significa? No, ¿es algo formal o es como una tradición? No, es una tradición. Según se recoge en las marzas, por lo menos en nuestra historia reciente, hay que solicitar licencia, y lógicamente se solicita licencia a la autoridad competente. Antes en los pueblos se solicitaba licencia, que era la palabra que se utilizaba, en aquella casa que ibas a cantar, y entonces tenías dos opciones. A esta casa honrada venimos a pedir licencia, si nos las dan, cantamos las marzas o las rezaremos, más o menos viene a decir eso la tradición. Y si por desgracia en aquella casa había una circunstancia de enfermedad o se había producido algún óbito, pues entonces cantábamos, perdón, rezábamos. Pero si no, lo normal era, y lo normal es que te manden cantar. Y este año pues esperamos, como años anteriores, que la responsable máxima del Ayuntamiento de Santander, la alcaldesa, nos vuelva a conceder licencia y nos obligue, entre comillas, a cantar. Seguro que hasta se suma a vosotros. Bueno, sin lugar a dudas, ella como pianista y directora que ha sido de coros, por eso, sabe de lo que habla. Sí, sí. ¿De qué depende el recorrido de las marzas en la ciudad? ¿O siempre es el mismo? ¿Lo elegís vosotros? ¿Es por tradición? No, la verdad es que lo elegimos al azar, ¿no?, nosotros mismos. Lo que pasa es que, bueno, intentamos hacer un recorrido lo suficientemente sensato para no volvernos locos, porque terminamos derrotados. Claro. Y entonces este es el recorrido que hemos decidido este año, es decir, una especie de radio que nos permita abarcar tres o cuatro puntos de la ciudad, pero no hay un orden preestablecido. El año que viene probablemente vayamos a otros lugares de la ciudad.
Eso en cuanto al recorrido en el que os vamos a poder escuchar y nos vamos a poder topar con el coro Ronda Altamira. Pero ¿qué me contáis del repertorio de canciones con el que nos vais a sorprender, Ángel? Cuéntales tú lo que quieras. El repertorio, lo que pasa es que es un poco monótono, ¿no? Pero sí. Es... primero es una marza mayor, ¿no? Después de pedir permiso, después vienen las ¿cómo se llama? Las rutonas. Las rutonas. Mucho lo de las rutonas. Sí, son cortitas, pero llevaderas y de gente que se queja, ¿no? Y después hay muchas anécdotas que se cuentan dentro de las canciones, ¿no? Sí. El repertorio es variado, pero sobre todo basado, como dice Ángel, en un tema de canciones populares de marzas. Sí. Y entonces, bueno, dentro de las marzas pues está lo que bien apuntaba, que es la primera marza que suelen cantar todos los grupos que salen ese día, que es la marza florida, porque uh-huh. Después tienen marzas, las que él comentaba, las rutonas, que es cuando se cantaban esas casas que no te daban nada, o como dice la tradición en algunos pasajes, que te daban morcillas, y lo que hacían dentro de las morcillas era meter ceniza. Y entonces, claro, los marceros nos enfadábamos, o se enfadaban sí. mucho, y entonces cantaban la marza rutona deseándole los peores de los males para esa casa. A partir de ahí, pues bueno, las marzas, hay unas marzas con mucha variedad, desde sí. marzas que se denominan marzas de sacramentos, marzas de mandamientos, uh-huh. marzas de Pascua, sí. estas marzas rutonas, marzas floridas. ¿Y por qué todo esta amalgama? Bueno, pues porque, como bien decíamos antes, esto se circunscribe o se retrotrae a la época de los romanos, donde el amigo emperador Julio César decidió cambiar aquel famoso calendario y lo empezó en marzo. Y entonces se juntó las marzas de reyes, sí. los cantos de reyes se denominaron marzas de reyes, con las marzas de Pascua, con las marzas de la primavera, que saludábamos al mes de marzo que venía, y bueno, pues ahí hay un batiburrillo, y al final, pues bueno, pues valen todas las marzas, porque sorprendentemente se cantan marzas de Pascua, nosotros también las cantamos, que no tiene nada que ver con la época que es, porque todavía uh-huh. no es Pascua. Y después hay zonas muy determinadas de Cantabria, donde tienen sus propias marzas, sobre todo una zona más rica, más importante de la cultura folclórica, sin lugar a dudas es Campó, tienen sus propias marzas, uh-huh. y después, bueno, pues tenemos marzas en otras... en otras zonas de Cantabria, también, insisto, con mucha antigüedad, pues como es la zona de Polanco y varios sitios. Y cada uno los interpretamos sobre una estructura básica, como bien decía Ángel, monótona, porque las marzas son monótonas. Lo que pasa es que, bueno, son así. ¿Por qué son monótonas? Pues probablemente porque era la expresión del pueblo, sin lugar claro. a dudas, y no era una composición musical uh-huh. de un compositor al uso. Y yo creo que de ahí viene el tema. Pero bueno, esa monotonía que dice Ángela suplimos con la ilusión también y las ganas. También especial, yo creo, sí, ¿no? Pero yo creo que se hace monótona porque a ser de los pueblos y eso, pues la gente, al no tener mucha idea de la música y eso, pues lo cantaban al unísono todos uh-huh. y de la misma manera, ¿no? O sea que llegaba un momento que... Sí, sí, es así. Ocurre lo mismo con los villancicos. En su momento determinado, claro. los villancicos... no dejaban de ser una expresión de los habitantes de la villa, lo que llamaban uh-huh. los villanos, sí. y como era una expresión de lo que acontecía allí a lo largo del año, pues bueno, no se cuidaba, ni se sabía, ni había conocimientos musicales, y lo que hacían los villanos, como en este caso los marceros, era expresar por la boca, bueno, con cierta tonalidad, con cierta musicalidad, lo que sentían. Entonces, bueno, intentar buscar una composición de marzas o de villancicos populares con una estructura armónica, eso es muy, muy complejo y muy difícil, realmente no exista. Y salvo, bueno, pues nosotros tenemos el gran orgullo de decir que tenemos una marza, que es la marza de la mar, de Adriano Lomas y de Jesús Cancio, el poeta comillano, el poeta del mar, que es algo espectacular. Somos el único grupo, la única agrupación uh-huh. coral de toda Cantabria que la canta, es un canto marcero a cuatro voces, que es impresionante, con un recitado que viene a hablarnos de una mujer que vino de Holanda en un barco, según nos explica o escribió Adriano García Lomas y, insisto, y Jesús Cancio, que viene a estas tierras en un barco desde Holanda, de tal belleza que más que una virgen parecía una sirena, y que los
los guerreros se disputaron su amor, se casó con el más gallardo, y a partir de ahí, pues ella, el gallardo, el mozo casadero, le va entregando una serie de bienes en señal de amor, que no deja de ser, pues bueno, barcos con cascos de cascos y velas de seda, etc. Y un poquito esa es la Martha que nosotros llevamos como estandarte, porque insisto, nada más la hace el coro Rondal también. Esa cambia bastante, porque después tiene distintas tonalidades, aparte de ser a cuatro voces, después tiene, cada voz tiene unas tonalidades, además unos semitonos que hay, son de agradecer también, no hay ni la monotonía que hay en las demás. Bueno, sin duda una oportunidad para escuchar al coro Ronda Altamira, para conocer esta ronda marcera que, como decimos, tienen preparada, y para saber un poquito más sobre las tradiciones que tenemos en la región. El sábado, este sábado 29 de febrero, a partir de las 6:30 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, y a lo largo de esta entrevista han ido viendo ese recorrido que van a hacer desde el coro para celebrar estas marzas. Muchísimas gracias a los dos por habernos contado en Cantabria, en Contigo Cantabria, todo lo que tenéis previsto. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.